Muchachos, ya comimos. Vamos a recoger todo este despapalle que hice. Son unas quesadillas, me comí nada más la mitad. Un café. Y ya me acabé todo esto. Desde ayer estuve comiendo. Ya están comiendo, hoy vino Daleisa. Bueno, ayer, pero ayer no les hice vlog. ¿Está muy caliente? La tuya no, espérense ahorita, se enfría. Ayer no les hicimos vlog, pero aquí se quedó Daleisa. Su rompecabezas. ¿Te gusta? Muchachas, ya me hice mi maquillaje. Me ha estado gustando este... Eso no. Esta combinación. No sé qué voy a hacer con eso. Necesito grabarles, pero ya. Pero hay otros videos que tengo que grabarles primero. Vámonos. Les iba a decir que... Alguien comentaba que ya se me ve el pelo más largo. Y sí, es cierto. Mi pelo natural lo traía aquí, literal, la parte de atrás, así de larga, como una pulgada y media. Si acaso me quedó bien chiquito cuando me lo corté. Pero ya ahí poco a poco. Creo que Daniel le está cortando el pelo a Danielito. Porque escucho sus quejas. Según que vamos a ir, desde ayer queríamos ir a traer algo. Daniel tenía antojo de algo de la paletería, unos tostilocos, algo así. Y hay una chilindrina, pero que íbamos a grabar y no más no se nos ha hecho. Oigan, y creo que ni les saludé, yo nomás me agarré hablando como loca. Hola, bienvenidas. Ya se fue Daleisa y Daylin quedó sola, triste y abandonada. ¿Sí? ¿Quién te cortó el pelito? Tenemos la música, todo lo que da en el cuarto. Muchachas, todavía no he llevado para afuera esas almohadas. Porque ha estado feo. Yo traigo esto. Vamos a grabar, Daniel y yo. Danielito. Hola, hoy voy a hacer un video. Sí, y amo Caspina. Sí, tiene como un pelito que como que se le atoró. Siéntate. Las voy a enseñar unas cosas que agarramos. Como unas decoraciones para el cuarto aquí. Entonces, sí, a ver, siéntate. Ayúdame a agarrar algo. ¿Qué tenías, Leto? Porque si no te lo sacas, eso camina para dentro de tu carne. Se te mete el corazón. Tenía. ¿Qué tenía? ¿También tienes uno? ¿Qué tenías, Danielito? Le cortó el pelo a Daniel y tenía un pelo... Mira, aquí se le ve como... ¿Cómo se le encajó? ¿Ustedes creen aquí? Y lo bueno que estaba bien largo. Ajá. Que se entierra lo mismo cada rato. Pero bien chiquito, sí, eso está más como... Solo con las pinzas. Este era un pinche pelo bien largo. ¿Cómo? Ya se le estaba entrando para adentro. ¿Pero cómo? Y pegó unos gritotes porque se lo quitamos. Pobre Danielito, es muy llorón. ¿Ves que le sale una gotitita de sangre y casi le da un ataque? Vamos a cenar. Daniel abrió el aguacate. Así que aguacate será. Yo una ensalada. ¿Ya acabaste, Daniel, de comer? Oh, no. Ahí está. Voy a tomar esto. Y con esto, pero yo lo quiero hacer. Yo quiero hacer mi sándwich. Ok. Yo lo voy a hacer. Aquí está la mayonesa. Ok, dame el plato. Mami, ¿por qué tenemos más tasti? Daniel, tú eres el tiradero que tiene. Mami, ¿por qué está así esta costa? Así es. Terminamos bien tarde de grabar y cerraron, ya era noche, los niños estaban con las ganas que íbamos a ir a comprar algo, pero no.
les di algo de cenar aquí. Hice mac and cheese en la tarde. Y luego Daniel se comió un pedazo de steak que hice ayer. ¿Fue ayer? Ajá. Y atún. Y yo me hice la ensalada, agua. Ya vámonos a dormir porque mañana temprano tenemos que ir a la Pink Box a trabajar. Vamos a acostarnos. Parezco viejita yo. Pero ya es tarde. Ah, quedé bien llena. Era un cerrote de lechuga, pero... Pensé que ya nos íbamos, pero que Daniel quiere una quesadilla, mac and cheese de Aileen, y pues vamos a, van a comer también antes de irnos. Aileen bailó. Danielito no quiso, entonces me le toca comérmelo a mí. ¿Dónde? ¿Ahí está? ¿Qué pasó? Ay, no. Ya nos vamos. ¿Dónde estás, Daniel? Súbete, Danielito. Daniel es el último. Si piensan que yo, no. Este. Tengo una hora. Si la llevé, ¿por qué la no? Ya llegamos. Esa canción me gusta. Es de Posty. De verdad que yo siempre ando con mi mi computadora para todos lados. Que no te pregunten quién. Que no me pregunten por qué tengo tantas cosas. Me mordí la luenga. ¿La luenga? Hola, señor Ríos. Hola, mira, lo tengo que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Es medio aplastado. ¿Tenés luego? ¡Uy! Estaba sucio el lente. ¿Vidrios de dónde? Vámonos. ¿Nos alcanzas, Daniel? Se me hace que ya aquí debe de estar Adrián y Yasmín.
Muchachas, ya llegamos a la Pink Box. Pensé, se me hace que Adrián y Yasmín fueron a otro mandado. Ahorita regreso. Tengo frío. Estoy nerviosa. Tenemos mucho trabajo. Tengo trabajo ahí en los apartamentos allá también. Voy a poner música. Les acabo de publicar el vlog, si pude. Ay, qué scary. Si ¿sí ven a este sillón que tenemos aquí? Es... Le quería dar el picker. Ahorita viene. Es sofá-cama. Entonces, creo que para allá, para Luchita, queremos uno igual. Un silloncito que sea así, sofá-cama. Daniel fue a traer más cajas, miren, ya armamos estas y se les caen esos palitos, ahorita tengo que barrer. Me faltan estas y Daniel fue a traer más. Ok, más Danielito. Esta es una de las opciones que hay para la Pink Box del mes de enero. Van bien llenas, con trabajo cierran, muchachas. Muchachas, solo quería platicarles que estará disponible la Pink Box este 22 de enero a las 12 horas central en la website www.pinkboxmonthly.com para que la chequen. Ya saben que la Pink Box es una cajita que vendemos, que está llena de productos de belleza y un montón de cositas padres para cada mes. Aquí les voy a dejar un sneak peek de lo que viene en este mes. Espero la adquieran y nos compartan, sigan la página en Instagram y compartan si compran su cajita, tómense una fotito para poderlas compartir nosotras en la página de Instagram de Pink Box Monthly. Y pues sí, chéquenla, muchas gracias por apoyarnos y las veo.
Ya estamos pidiendo pa' comer. Ya está pidiendo la orden. Corona extra. Patrocínanos. Tanto que les hacemos promoción, ¿no? Ya acabamos. Sí, ya acabamos, ¿verdad? Una parte. Pero ya es hora de comer. Papi hizo esta, yo así esta. ¿Cuál hizo papi? Esta. ¿Y tú? Esta. ¿Yo? Adrián ya quiere acurrucar a su bebé. Va a acurrucar a su bebé. No hay. Pedí una pequeña torta. Daniel también. Una chiquita. Pedí extra cebolla, pero como yo, esto es regular, ¿no? Sí o no. Ya son las 10. Ya nos vamos. Está frío. No tan frío, pero no traes otra camisa. ¿Pero como para siempre? ¿Frío para siempre? ¿O ya está saliendo calientito? No, no, a ti, me estoy saltando a ti. Llegamos a nuestra casa. Ay. Daniel, atrancado de su troca. Ahorita hace ratito estábamos en los apartamentos y hace un gacha live video. Sí. Sí, pero yo no sé si va a estar bueno o no. Estamos haciendo tarde.